contra el resto del hígado sano. Acá tenemos que decir que casi la invasión tumoral es del 85 al 90%, o sea que el hígado remanente tengo poco y tengo, o sea, tengo que darle menos actividad global. Y ustedes ven cuando le hacemos la inyección del macroagregado de albúmino, no hay casi diferencia entre el hígado tumoral y el hígado remanente, o sea, la reserva hepática, que es lo que a mí me preocupa. Acá tenemos otro caso, un paciente de 58 años con un hepatocarcinoma. Vemos que el hepatocarcinoma ocupa casi los segmentos 4, pero que con un cateterismo selectivo uno puede vascularizar o distribuir las esferas solo en la lesión tumoral. Entonces, cuando inyectamos el macroagregado, vemos que el hígado remanente, que es nuestra reserva hepática, casi no va a recibir litio 90. Esto me permite hacer una segmentoscopia y darle una dosis plena. Bueno, entonces el siguiente paso es la evaluación, además de ver cómo se distribuyó en el parénquima hepático, ver cuál fue el shunt pulmonar. Acá tenemos el shunt pulmonar, se hace un ROI en el pulmón y hacemos la media geométrica, hacemos un ROI, ¿no?, en los campos pulmonares, la media geométrica de la actividad en los pulmones, hacemos un ROI en el hígado, la media geométrica del hígado más la media geométrica en los pulmones, y eso nos da el porcentaje del shunt pulmonar. Acá vemos que la inyección fue en el hígado completo, o sea que cuando hacemos el cálculo de dosis tomamos en cuenta el hígado completo. Acá fue solamente la inyección para el lóbulo derecho, o sea que el cálculo de dosis también va a ser distinto, y acá estaba planeada una tumorectomía, y tendremos que hacer la cuenta, a ver si haciendo la tumorectomía tenía un shunt del 30%, igual la dosis que tenemos que inyectar es tumorecida sin afectar o sin producir lesiones a nivel del pulmón. Bueno. Finalizado toda esta planificación en la cabeza, hasta ahora hicimos la planificación en la cabeza con los estudios, ahora empezamos la planificación real teniendo todos los datos del paciente. Nosotros habitualmente con la instrumentación que tenemos hasta ahora podemos hacer los cálculos de los volúmenes usando la tomografía y el lugar donde inyectamos la dosis, que es este que habíamos inyectado en el lóbulo derecho. Este es un paciente que tenía una catectomía parcial del lóbulo izquierdo, todavía tenía los segmentos 4, y la inyección en este caso iba a ser en el lóbulo derecho, y el tumor estaba en los segmentos 5 y 6. Pero lo que dice la bibliografía es que estas volumetrías se pueden mejorar significativamente. Que ahora les voy a mostrar cómo. Entonces, el intervencionista lo que tiene que tener en claro es que las complicaciones que él tiene que prevenir son las úlceras gastroduodenales, la colicistitis y la presencia de una arteria falciforme, para evitar que se vaya el litrio microesferas fuera del hígado. Acá es un caso que en el mapping, como se iba a tratar solo el hígado derecho, no se le puso el COIL a la arteria gástrica. Esto, si alguien al principio de los procedimientos, hasta el 2007, era obligación, o sea, la recomendación de las empresas era poner siempre un COIL, ahora se ve que esto depende de si el lóbulo que voy a tratar. Acá vemos las imágenes de medicina nuclear, donde se mostró, o sea, estaba planificado tratar solo el hígado derecho, pero hubo reflujo al hígado izquierdo, y al haber reflujo al hígado izquierdo también hubo pasaje a la arteria gástrica y hubo, bueno, captación duodenal que se ven ahí afuera. Este paciente se tuvo que hacer de vuelta el mapping.
Bueno, entonces para prevenir las complicaciones gastrointestinales es un trabajo del intervencionista, identificación de la anatomía vascular, uso de COI y repetir la posición del catéter en la implantación. O sea, cuando uno va a poner las esferas, hay que poner el catéter en el mismo lugar y tener cuidado con el éxtasis y el reflujo durante la infusión. Por eso es importante que la inyección la hacen por lo general siguiendo un poco. Le inyectan cuando se produce la diástole para que después, digamos, no hacer presión contracorriente. Entonces, ahora viene el segundo paso, donde calculamos la dosis. La dosis tiene que ser tumoricida, como dijimos, con la mejor morbilidad. Para esto tenemos que hacer el cálculo de volúmenes, que pues ya se los expliqué mostrándoselo con los distintos casos. Y, o sea, el hígado inyectado, tenemos que ver cuál es la relación hígado sano, hígado tumoral, y lo que se llama TH, digamos, en la fórmula. A veces esto se ve que hay una diferencia en los cálculos de volúmenes entre las imágenes morfológicas y las imágenes funcionales. La bibliografía ahora aconseja usar el SPECT/CT para poder tener una buena correlación morfológica funcional. Nosotros todavía no tenemos el SPECT/CT funcionando, así que el cálculo de los volúmenes no los hacemos así. Pero ustedes fíjense que este tumor que tenía mucha necrosis, nosotros haríamos, como les mostré antes, el tumor a través de la imagen morfológica y a través de donde vimos que captaba. Si nosotros hacemos con un SPECT/CT, además le podemos poner los umbrales de actividad y ver a qué porcentaje del tumor le va a llegar la radiactividad. O sea que ahí ya nos cambiarían los volúmenes y usamos SPECT/CT para hacer el cálculo con los volúmenes. Bueno, así es como nosotros lo hacemos habitualmente, ¿no? Que no tenemos en cuenta cuál es el porcentaje de tumor irrigado, perdón. Acá también entra en juego los dos tipos de esferas que hay. Tenemos esferas de vidrio y las esferas de resina. La diferencia fundamental entre las esferas es el tamaño, las de vidrio son más pequeñas y la actividad específica. Cada esfera de vidrio tiene una actividad de 2.500 becquereles, mientras las de resina tienen 50. O sea que lo que podemos decir es que las esferas de resina, además del efecto por la radiactividad, tiene un efecto embólico. O sea que a veces uno puede ser que nos llegue a inyectar toda la dosis, pero el tratamiento lo realiza a través de la embolia, o sea, de la vascularización que produce. Otra diferencia es cómo se preparan. Las esferas, o sea, las esferas vienen de vidrio, vienen en un frasco unidosis que uno casi no lo manipula. ¿Cómo hacemos el cálculo de dosis con las microesferas de resina? El fabricante recomienda dos procedimientos. Una es la fórmula semiempírica, cuando no se pueden calcular los volúmenes, como por ejemplo cuando tenemos múltiples metástasis distribuidas en todo el lóbulo, que no se pueden sacar los volúmenes, donde se toma en cuenta la superficie corporal, que se corrige por un factor y lo que uno también cuenta es el porcentaje del compromiso tumoral del hígado que voy a tratar, no del que no voy a tratar. Los inconvenientes de estos es que si un paciente tiene una hepatectomía, no tiene relación el tamaño del hígado con la superficie corporal, y un paciente que tiene un aumento de o sea, una hepatomegalia tampoco tiene esto relación con la superficie corporal del paciente. Después está el modelo particional, que fue el que les vine explicando con las imágenes, donde tomamos en cuenta los distintos compartimientos y la recomendación de las esferas de resina es que no se debe en el volumen no tumoral a tratar. Si el tratamiento es lobar, uno tiene que tratar de lograr menos de 70 Gray, si el hígado es total, menos de 50 Gray. La dosis para el volumen tumoral tiene que ser para ser tumoricida mayor de 120 Gray y en el parénquima pulmonar menor de 25 de 30 Gray según las distintas bibliografías. Todos los trabajos que han aparecido ahora aplicando esta fórmula, aplicando estas fórmulas y después haciendo la dosimetría post-dosis han demostrado que por lo general este es un tratamiento seguro, pero
es paliativo, o sea que uno nunca alcanza una dosis tumoricida suficiente, o sea que uno tendría que optimizar el tratamiento pensando para poder tener más efecto en el paciente. Estos son los calculadores de dosis que están en internet, que uno los usa, este es el BCA, este es el particional, y acá no está donde, acá, bueno, está, acá al costado, hay una, uno va cargando los datos del paciente, la volumetría, el peso, la altura, cuál es el TN del tumor, y aparece por los distintos métodos, por el BCA, por el MIL y por el particional, cuál es la dosis recomendable para inyectar. Cuando uno usa el BCA, si el porcentaje de shunt es menor del 10%, no deberíamos modificar la dosis, esto es si usamos el BCA. Si el shunt es del 10 al 15%, tengo que disminuir la dosis un 20%, si es hasta el 20%, disminuir la dosis un 40%, y si el porcentaje de shunt pulmonar es mayor del 20%, habría que suspender el tratamiento, cosa que no siempre es así. Y yo hago la tumorectomía, tengo que calcular la dosis del pulmón. Bueno, la dosis del pulmón tengo la fórmula acá, pero yo lo que hago en la dosis del pulmón es calcular la dosis, la actividad en Gray que le voy a dar por 50, que es el factor de conversión de cuál es la energía que libera el itrio en una masa de un kilo de pulmón, por el shunt pulmonar. Y ahí me va a dar la actividad en Grace, en Grace que recibe el pulmón. Las microesferas de vidrio usan otro cálculo de dosis, porque considera dos compartimentos, el pulmón y el hígado a tratar. Y acá las recomendaciones son bien similares, que si hago una dosis total sea de 120 Grace en el hígado a tratar, y si hago LOAR, 150 Grays en el hígado a tratar. Y también viene con una planilla de cálculo de dosis. Una vez que uno tiene la planilla de cálculo de dosis, lo que viene acá abajo, como hay distintas, o sea, en vez de venir una sola dosis de 3 gigabecquereles, acá vienen en frasco de hasta 20 gigabecquereles, acá lo que están son los Gray que uno quiere tener ese día en la dosis inyectada. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta para prevenir las complicaciones cuando hacemos el cálculo de dosis? La neumonitis por radiación y la enfermedad hepática inducida por radioembolización. La neumonitis actínica es un diagnóstico clínico y funcional. El paciente por lo general presenta con cuadros que pueden ser toxeca o disminución de la capacidad funcional, aparece entre el 1 y los 6 meses. Las imágenes están descritas, estas imágenes, o sea que es como también le dicen en aras de murciélago, en la fibrosis que se produce en el pulmón, que por lo general esta es transitoria. Con corticoides revierte a las 2 o 3 semanas, y la dosis en el parénquima pulmonar describe la bibliografía menor de 25 Grays o menor que 50 Grays en tratamientos sucesivos. También pasa que hay muchas drogas que el paciente recibe que pueden llegar a traer estos cuadros de neumonitis. Entonces a veces es difícil de diferenciar si fue por radiación o no. Esta es una paciente nuestra que después tuvo restitución a internet y en realidad la dosis calculada en el pulmón había sido de 10 Grays. Pero bueno, como nosotros tuvimos en los antecedentes más allá de la quimioterapia, la culpa entre comillas fue nuestra y no revirtió con antibióticos, revirtió con corticoides. Estábamos hablando entonces que tenemos que tener una dosis tumoricida con la menor morbilidad. Para el hepatocarcinoma, cada vez, digamos, ahora se está haciendo mucho la dosimetría post-tratamiento con el PET con itrio. Este es un trabajo hecho retrospectivamente en esferas tratadas, en pacientes tratados con esferas de vidrio, que usando las recomendaciones del fabricante de no pasar los 150 milicuríes, si era LOVAR, todos estos pacientes eran LOVAR, hicieron una cuenta cuál fue la dosis real que recibió el tumor. Y vieron que los pacientes que en el tumor habían recibido una dosis menor de 205 Gray, ninguno respondió. Los pacientes que en el tumor habían recibido una dosis mayor de 265 Gray, todos respondieron. Entonces,
Y además no solamente respondieron, sino que aumentaron la sobrevida. Bueno, acá no se lee, la sobrevida en este grupo de pacientes no respondedores fue de 6 meses, en este grupo fue de 21 meses, en hepatocarcinoma, porque fue muy significativa la diferencia. Y en este caso, o sea, analizaron solo los 85 pacientes con hepatocarcinoma que respetaron las indicaciones del fabricante, porque tenían un grupo de 30 pacientes que lo trataron por encima de la dosis recomendada por el fabricante, ese no lo coloqué, pero en esto la respuesta tumoricida fue mucho mayor, tuvieron algunos inconvenientes más, o sea, tuvieron algunos efectos adversos más, pero la sobrevida global de los pacientes fue mayor. Por eso digo que dosis tumoricida con la menor morbilidad. En la metástasis todavía es de más difícil, la bibliografía es más compleja y no se sabe cuál es una dosis tumoricida para una metástasis de distintos cánceres. De los cálculos de Maxson, por lo general las metástasis se dice que necesitan menor radiación que el tumor primario. Y cuando nosotros entonces enfocamos el tratamiento de un paciente, tenemos que decir si estamos enfocando un tratamiento paliativo, que por ahí le vamos a dar una dosis menor tratando de preservar la reserva hepática, estamos haciendo un tratamiento con intención curativa. Tenemos que tener en cuenta que la respuesta tumoral y la sobrevida se asocian a la dosis tumoral recibida. Pero ¿cuál es el miedo acá? La enfermedad hepática inducida por radioembolización, por lo que no podemos subir la dosis. La enfermedad hepática inducida por radioembolización es distinto al RAI, es distinto que el RID. El RID es la enfermedad hepática producida por radioterapia, que por lo general es ascitis sin ictericia. En este caso es ascitis con ictericia y se debe a un síndrome de obstrucción sinusoidal. Lo que uno ve en la tomografía es que desaparecen todos los planos, no se ven las lesiones, aparece ascitis y se ve un hígado edematizado, muchas veces está acompañado de esplenomegalia. Es difícil identificar en estos pacientes la toxicidad hepática. Todos los hepatocarcinomas por lo general tienen como base cirrosis o hepatitis y las metástasis hepáticas tienen esteatosis por todos los tratamientos recibidos. Entonces, a veces es difícil ver cuál es la reserva hepática real del paciente. Bueno, decidimos qué dosis le vamos a dar al paciente y ahora viene el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento que tiene parte en medicina nuclear, parte en intervencionismo, que hay que estar trasladando material radiactivo. Llegan las microesferas a medicina nuclear, las microesferas de resina, como dije, hay que fraccionarlas, las de vidrio ya vienen en un compartimento sellado, uno no lo puede ni abrir, tiene que inyectar así al paciente. Lo importante acá son los dos pares de guantes. La verdad que con los dos pares de guantes, uno ante la duda se saca un par de guantes, se pone otro y hace la medición. Si uno tiene un solo par de guantes, tiene que llamar a alguien para que le mida a ver si hubo alguna contaminación, o sea que el par de guantes cuando uno usa radiación beta es fundamental. Manejar todo con pinzas, acá la actividad en el frasco es por resto, o sea que yo mido la actividad que me llegó, cargo la jeringa con un protector de acrílico y mido lo que me queda, sí. Ah, perdón. Listo. Es por resto y bueno. Y acá nos queda el frasco de acrílico que llevamos al quirófano. El quirófano preparado, acá vemos acá tenemos en el quirófano nuestro, tiene un arco en C, o sea que permite hacer una tomografía, por eso acá están las colleras de plomo. Acá vemos el arco en C, el técnico que está acomodando a la paciente. Esta es la mesa preparada para hacer el tratamiento. Acá vemos el frasco que traemos, lo ponemos dentro de la caja de acrílico. Acá está la pantalla también de blindaje de la radiación de los rayos X. Acá está la caja preparada para manipularlo. Uno manipula todo a través de la llave para no tocarlo. Y acá vemos al paciente. Acá está el paciente acostado, el catéter puesto y acá está la caja preparada, tapada para hacer la infusión. Terminamos el procedimiento, hay que hacer el control de personal, manos, pies y batas con el Geiger. Después hay que hacer el control del área, del piso, las instrumentadoras nos tienen cortitas, nos hacen controlar todo. Ustedes ven acá la mano de todo lo que no controlamos. Acá está controlando las pinzas que se usaron. Y
Acá tenemos la basura que vuelve todo a medicina nuclear. Acá, finalizado el procedimiento, hay que hacer el control de imágenes del paciente. Esta es la primera paciente que le mostré. Estas son las imágenes de la angiografía. Acá tenemos como hicimos el cálculo con el macroagregado y acá está el bremsstrahlung, como que se ve que la distribución fue de acuerdo a lo planificado. Otro paciente también, acá se planificó tratar el lóbulo derecho, vieron pues la distribución acorde a lo planificado, acá hace una segmentectomía, o sea que se cumplió con la planificación, esto es lo que nos permite controlar las imágenes fin de tratamiento. Pero a veces, en este caso, hemos planificado tratar el hígado derecho, cuando le hacemos este cuello, que no se hizo ventrano, pero cuando, como tuvimos dudas, lo llevamos a hacer un PET-CT, porque también es un emisor beta positivo, ven que se fue también al lóbulo derecho y hubo captación duodenal. O sea, en este caso, ¿qué se hace? Porque para eso hacemos las imágenes, para detectar captación extrahepática, para tomar conductas preventivas. Todos los pacientes salen con 40 miligramos de omeprazol, a este paciente se le aumentó el omeprazol a 80 miligramos y no tuvo mayores inconvenientes. No tuvo gastritis, tuvo síntomas de gastritis, pero no tuvo hemorragia. También es importante lo que está en vía de desarrollo, la dosimetría posterapia con el líquido. Acá mezclé un trabajo que salió en el journal de julio del 2018 con la propaganda de la empresa que vende el software para hacer la dosimetría post-intrio, donde muestra que uno haciendo la dosimetría con las imágenes de post-intrio uno puede sacar las curvas de radiación. Bueno, y la protección al público es al alta del paciente. La radiación por bremsstrahlung es la que puede llegar a, o sea, lo que uno tiene que saber es cuál es la radiación que va a recibir el público por el bremsstrahlung de la beta. Y si algún individuo podría superar una tasa de exposición mayor de un milisievert, debería ser dado de alta con instrucciones escritas. Bueno, este es un trabajo teórico de Gulek del 2007 que dice que no se requieren instrucciones para los pacientes tratados con las microesferas de vidrio a menos que se administren actividades superiores a 9 gigabecquerelos. Y los pacientes que reciben microesferas de resina tienen que tener instrucciones para las primeras 24 horas porque tiene una eliminación por orina, no de las microesferas, sino de litrio, o sea, de litrio no fijado en las microesferas, que puede ser entre el 0.06 y el 0.4% de la dosis. Las instrucciones son medidas de higiene, lavado de manos y orinar sentado. Hay dos trabajos que no son teóricos, sino que son prácticos, de qué radiación midió los acompañantes que vivían con él. Este de 20 pacientes se hizo con esferas de resina, o sea que todos los que habían recibido 3 gigabecquereles, ninguno superó la tasa de exposición de 1 milisievert. Y este que se hizo con más pacientes, con esferas de vidrio y de resina, se vieron que con las de vidrio, hasta una dosis de 5.4 gigabecquereles, tampoco tenían que recibir medidas de radioprotección. O sea, como ustedes ven, es un tratamiento complejo, ¿no? Porque pasa de medicina nuclear, de tirófano de infraccionismo a medicina nuclear en la primera etapa, que tiene que ser antes de la media hora, porque si no se desmarca el tecnecio 99 macroagregado. Después volvemos a la revisión de los estudios, el procedimiento también es entre los dos servicios, y después hay que hacer en medicina nuclear por control post-tratamiento. Más allá de todo eso, podemos decir que es un tratamiento seguro. Para que sea seguro tiene que ser un tratamiento interdisciplinario, donde participen todos los que mencionamos, el radiólogo intervencionista, el médico nuclear, el físico, y por supuesto que la indicación ha sido la adecuada. Siempre es un tratamiento que todavía nos deja desafíos de mejora continua con la nueva bibliografía y con los nuevos equipos. Las mejoras continuas en este momento en nuestro servicio son, primero, el SPECT-CT, que permite el SPECT-CT hacer un cálculo volumétrico teniendo en cuenta cuál es el verdadero distribución del macroagregado dentro del tumor. Y el segundo, ver si podemos implementar la dosimetría post-intrio, que si bien al paciente, con intrio, o sea, con los betas, que si bien al paciente no le ayuda en ese momento, porque ya lo tratamos, pero nos permite calcular si el paciente tiene que tener algún
tratamiento agregado o no, en algún sector, por ejemplo, se puede completar el tratamiento de alguna lesión con ablación o, bueno, decirle que el tratamiento no va a ser efectivo y esperar que se recupere para ver si le puede hacer otra lesión. Bueno, muchas gracias, es todo. Gracias.